Bienvenidos al programa Así va la U, el espacio institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, donde se dan a conocer las noticias más relevantes al interior de nuestra alma mater. Conozcamos nuestros titulares. En las instalaciones de la universidad se desarrolló con total éxito la capacitación en uso de la base de datos Multilegis. Gran acogida tuvo por parte de los estudiantes y docentes la capacitación en la base de datos Ambientalex y ConstruData. 11 estudiantes de diferentes instituciones educativas de Ocaña y la provincia presentarán la prueba final de las séptimas Olimpiadas de Matemáticas. Gracias a la gestión del plan de estudios, la alta dirección hizo entrega de los nuevos equipos para los laboratorios de televisión, radio y fotografía del programa de comunicación social. Administrativos y docentes recibieron capacitación en Incontec por parte de especialistas en estas normas. Y damos inicio a nuestro programa Así va la U con la editorial. Y para esto invitamos al subdirector académico, el especialista Ever Augusto Páez, quien ampliará cada una de las temáticas que se tratarán en nuestro programa. Gracias, Lizeth. Varios eventos en la universidad muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con la presentación que se hizo ante el Consejo Superior Universitario por parte de la Subdirección Académica y de la Oficina de Autoevaluación sobre el proceso que llevamos ante todos los consejeros. Fue muy importante porque se presentó el plan de acreditación tal cual como nos lo está pidiendo el Ministerio y como el Consejo Superior lo viene solicitando. Asimismo, se hizo la presentación de la unidad de egresados de bienestar, en el cual se hizo una exposición de cómo avanzamos en este proceso. Asimismo, también se presentó una reunión muy importante con el asesor del Ministerio de Educación, Lenin Ruiz, en lo que tiene que ver con el seguimiento al plan de fomento. El plan de fomento es los proyectos que se están ejecutando y que se van a ejecutar con recursos del CRE, de la reforma tributaria. En ese sentido, revisamos los proyectos de infraestructura física, de infraestructura tecnológica, el proyecto de permanencia estudiantil, el proyecto de cualificación docente y también la nueva oferta académica. Fuimos felicitados de manera directa por parte del asesor del ministerio porque de las 12 universidades que ha visitado, somos la universidad más organizada, con los proyectos más aterrizados y en un mes debemos entregar los proyectos terminados con una metodología específica. También es importante recordarles que la universidad, con la Universidad Industrial de Santander, realizaron las Olimpiadas de Matemáticas aquí de manera local y muchos estudiantes de los colegios de la ciudad pasaron ya a la final regional que se va a presentar en los próximos días. Son más de 60 estudiantes que trabajaron en este tema y que algunos lograron pasar por primera vez a unas Olimpiadas que son muy importantes para trabajar el área básica, especialmente en matemáticas. Y finalmente se logró ya como una propuesta y como una alternativa para el programa de comunicación social, tener nuevos equipos entre cámaras, entre consola y cámaras de video y digitales de fotografía para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los laboratorios. Con ello se logra pues que los estudiantes tengan mayor acceso a los equipos y que por supuesto se ejecuten las prácticas académicas mucho más pertinentes y que los estudiantes tengan esta opción de utilizar los equipos cuando sea necesario. Gracias, profe, por ampliarnos esta información. Y en otras noticias, en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña se desarrolló con total éxito la capacitación sobre el uso de la base de datos Multilegis. Multilegis es una plataforma que les permite a los estudiantes de Derecho y Contaduría vivir al día con la normatividad. Esta es una herramienta que tiene las sentencias, tiene las leyes, las resoluciones completamente actualizadas, además tiene las noticias jurídicas, que va saliendo la noticia, inmediatamente vamos actualizando la página, esto con el fin de que los estudiantes estén completamente actualizados en lo que ellos están utilizando en estos momentos, ¿no? Para optimizar y motivar a los estudiantes al uso de esta plataforma, se realizó una capacitación que permitió que aprendieran sus beneficios al igual que su adecuado uso. Con una participación de 385 estudiantes, igual asistieron docentes, bastante bien nos fue, digo yo, en esta capacitación de Multilegis, porque es verdad que los estudiantes, lo que es la base de datos de Multilegis, no la utilizan mucho, pero ya con la capacitación vino la doctora Marta
que hace desde Bucaramanga y quedó muy satisfecha por el número de estudiantes que asistieron. Desde la biblioteca se hace una invitación a los estudiantes a que usen esta plataforma, ya que es una herramienta que se adquirió para poder ayudar al fortalecimiento de la academia y la investigación. Y gran acogida tuvo por parte de los estudiantes y docentes de nuestra alma mater la capacitación sobre el uso de la base de datos AmbientalEx. AmbientalEx es otra de las bases de datos con la que cuenta nuestra institución. Esta contiene toda la información pertinente a investigaciones realizadas en el área del medio ambiente. Es una base de datos con que está dividida en tres segmentos: la parte normativa, netamente ambiental; la parte de investigación, que está subdividida en un promedio de 20 temas, y en la parte de investigación o publicación, con una serie de revistas indexadas en la base de datos. Para que los estudiantes estén informados, se les dictó una capacitación para que sepan la información que encontrarán en esta base de datos y para que de igual forma aprendan a usarla. AmbientalEx es una base de datos excelente, los estudiantes muy contentos, esa base de datos también la utilizan, pero igual por este medio quiero invitar a los estudiantes y docentes que por favor utilicemos las bases de datos, que son bastante importantes y hay mucha información. Con la adquisición y constante capacitación en uso de estas herramientas, nuestra alma mater demuestra el compromiso con la formación de los estudiantes. Asimismo, con total éxito se llevó a cabo la capacitación sobre el uso de la base de datos ConstruData. ConstruData es una base de datos en el área de construcción con la que cuenta nuestra universidad, y para que los interesados puedan acceder a ella de una manera adecuada, se estuvo realizando una capacitación en el manejo y uso de esta importante herramienta. Una capacitación bastante buena. El arquitecto venía de la ciudad de Valledupar, nos enseñó la parte de costos, igual el manejo de toda la base de datos de ConstruData, con lo que cuenta ConstruData, revistas, igual libros también. Desde la biblioteca se hace una invitación para que los estudiantes y docentes de esta área hagan más uso de esta base de datos. Igual los invitamos a los estudiantes de Ingeniería Civil, igual a los docentes, para que visiten la biblioteca y utilicen la base de datos de ConstruData. De esta manera, nuestra alma mater demuestra el compromiso con la formación de la comunidad académica, fortaleciendo todas las áreas de investigación. Y la alta dirección hizo entrega de los nuevos equipos para los laboratorios de radio, televisión y fotografía para el programa de comunicación social. Con el objetivo de brindarle a los estudiantes un mayor número y mejores equipos para las prácticas de los procesos llevados a cabo en las asignaturas de televisión, radio y fotografía del programa de comunicación social, el plan de estudios, a través de la gestión de la alta dirección, hizo entrega oficial a la comunidad estudiantil los nuevos equipos. En cabeza del profesor Edgar Antonio Sánchez Ortiz, se logró consolidar un presupuesto bastante importante para la adquisición de nuevos equipos para los laboratorios de radio, fotografía y televisión. Es por eso que celebramos esta muy buena noticia, ya que pudimos fortalecer esta gran debilidad para que todos los estudiantes del programa tengan la posibilidad de poder desarrollar sus prácticas académicas en los diferentes laboratorios académicos. A través de los requerimientos realizados por medio de la coordinación de laboratorios, donde se expuso las características específicas de la dotación, además de las necesidades expuestas por los estudiantes, se logró finiquitar el proceso que se venía llevando a cabo desde el año pasado. Para esta oportunidad fue una inversión alrededor de 110 millones de pesos, en donde logramos obtener una cámara de video Sony XDCAM, 8 cámaras fotográficas en alta definición marca Nikon, con sus dos monitores para previsualización de fotografía, 2 kits de iluminación con filtros cálidos, de filtros difusores, 2 trípodes Dolly, 2 trípodes de fijación estática. En fin, han sido una serie de elementos bastante interesantes, además de la consola de audio, que es sin duda alguna bastante importante para todo el trabajo de producción y de postproducción que ellos hacen en la materia de televisión y de radio. Así que los alumnos pueden estar muy contentos con los equipos que han llegado, porque son equipos de alta tecnología con excelentes accesorios para poder trabajar y hacer sus proyectos de materias realmente con una calidad excelente. Asimismo, los estudiantes, quienes son los más afortunados, manifestaron de manera satisfactoria la inversión que logró el plan de estudios de comunicación social.
satisfecho por la gestión que se hizo por medio de la universidad. Es un gran paso para la carrera porque los estudiantes que van a comenzar este proceso académico van a poder utilizar estos implementos. Finalmente, el Plan de Estudios de Comunicación Social recomienda a todos los estudiantes tener cuidado y precaución de los nuevos equipos adquiridos para los laboratorios, la cual tuvo una inversión de 110 millones de pesos. La emisora institucional de nuestra alma mater, la UFM, fue dotada con nuevos equipos de producción radial. La UFM Radio, emisora institucional de nuestra alma mater, fue dotada con implementos de última tecnología que permiten que la calidad de la producción mejore. Hemos recibido con mucho agrado el pedido de nuevos micrófonos, nuevos audífonos, cámara fotográfica, amplificador de audio y planta de sonido para todo lo que es concerniente a la emisión y producción de la emisora. Estos equipos sin duda alguna ponen a nuestra emisora en un alto estándar, ya que se cuenta, por ejemplo, con micrófonos Omnivox que permiten tener un sonido digital al aire de calidad. La emisora, aparte de ser un medio de comunicación, es también un puente para la práctica de los estudiantes de comunicación social, y ellos también tendrán ese aporte y tendrán esa utilización de estos equipos que les ayudarán en toda su formación académica. De esta manera, en nuestra universidad se demuestra el compromiso que se tiene con todas las dependencias, ayudando en el fortalecimiento de las infraestructuras de estas. Vamos a nuestra primera pausa de mensajes institucionales, pero ya regresamos con más información en nuestro programa Así va la U. Más de 6.000 estudiantes hacen parte de nuestra familia universitaria. Eso nos compromete a seguir creciendo y formar profesionales idóneos para el desarrollo de nuestro país. Su cobertura, calidad, investigación, desarrollo físico y tecnológico y su proyección nacional e internacional nos hacen una de las mejores de Colombia. Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, hacia la excelencia académica. Y administrativos y docentes de nuestra alma mater recibieron capacitación sobre ICONTEC por parte de especialistas en estas normas. Esta capacitación se trata de la ISO 9004 y lo que se busca con ella es que los profesionales universitarios de los diversos procesos y facultades participen en un autodiagnóstico y una autoevaluación que se realizará con el fin de medir la madurez de la universidad con respecto al sistema de gestión de calidad. Entonces es importante que ellos tengan herramientas a la mano para poder medir cómo se están haciendo las cosas y cómo van a llevar su área de apoyo a otro nivel, a un nivel más maduro, más consolidado y de mejoramiento permanente. Entonces, lo que se está haciendo a través de esta capacitación es precisamente brindarles estas herramientas para que durante los próximos años ellos puedan ejecutar todas las acciones de mejora que hayan en lugar. El 23 de septiembre del presente año, las normas de sistemas de gestión se actualizaron, por lo que se hace pertinente que la universidad haga una transición para empezar a implementar esos cambios de la versión 2008 a la versión 2015. Las normas frente a los sistemas de gestión se están actualizando cada 5 años, precisamente para eso, o sea, para hacerlo más amigables a las instituciones y a partir de ahí mejorar sus prácticas y en ese tema, pues, relacionado con los temas de calidad, satisfacción de todo lo que la comunidad educativa. De esta manera, nuestra alma mater está siempre a la vanguardia de todas estas normas y les brinda la oportunidad a los empleados de mantenerse actualizados en busca siempre de la mejora de todos los procesos. Y la Oficina de Relaciones Institucionales de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña visitó el municipio de San Alberto para dar a conocer el portafolio académico a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas de este municipio. Con el objetivo de promover los diferentes programas académicos que ofrece nuestra institución, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña participó una vez más en la Feria de Orientación Profesional Estudiantil que se realiza en la institución educativa San Alberto Magno. Padres de familia y estudiantes de las diferentes instituciones educativas de los municipios de San Alberto, San Martín y corregimientos cercanos ven a nuestra institución un gran referente para realizar sus estudios superiores. Y pues la Universidad Francisco de Paula es muy, sí he escuchado, es muy buena universidad, he tenido referencias muy buenas de esa universidad, está en un clima agradable para los estudiantes, pues está cerca también acá a San Alberto, que ella está ubicada en Ocaña, pues en este caso nosotros nos favorecía Ocaña, ¿no? Porque estamos relativamente cerca.
y tiene muy buenas carreras. Hay profesionales que han salido, conozco profesionales que han salido de esa universidad y desempeñan muy bien su labor. Me llamó la atención la carrera de comunicación. Primero porque en mi institución pues hay parte de esto, de comunicación, y me ha llamado mucho la atención. Entonces pues quería profundizar un poco. He tenido la oportunidad de tener pues algunos conocimientos en este tema y sería bueno profundizarlo y ser un profesional. Este tipo de visitas y eventos se realizan teniendo como prioridad el crecimiento personal e institucional, promoviendo espacios a la comunidad para nuevos conocimientos. Y la comunidad universitaria y visitantes pudieron acceder a productos hechos en nuestra alma mater gracias a la Feria El Granjero Universitario. Esta feria fue organizada por la División de Investigación y Extensión DIE de nuestra universidad en conjunto con el vivero y la granja. Es una prueba piloto que se está realizando para montar unos kioscos de extensión universitaria. Van a ser unos kioscos permanentes donde se van a comercializar los productos de la Universidad Francisco de Paula Santander a través de los grupos de investigación, la granja experimental, el vivero y la editorial. Entre los productos que se ofertaron, aquellos realizados por el Laboratorio de Lácteos y Cárnicos de la Universidad tuvieron gran acogida, ya que son realizados por profesionales cumpliendo todas las normas de sanidad. Son unos productos que han tenido muy buena aceptación debido a sus altos estándares de calidad. El laboratorio trabaja con todos los estándares requeridos para garantizar productos de excelente calidad e inocuidad. Y son productos que han tenido muy buena aceptación debido pues, a todos los beneficios que puede tener esa leche para el consumo humano. Debido a que esta leche pues, contiene una gran cantidad de proteínas y minerales y que comes que ayudan a la comida, al sano crecimiento y a la alimentación diaria de cualquier ser humano. De esta manera, la universidad se sigue trabajando por hacer la extensión a toda la comunidad de la región, mostrando la calidad de los productos ofrecidos. Y por otra parte, el Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica CEDIT desarrolló mantenimiento y actualización de software a tabletas digitales en la institución educativa José Eusebio Caro. El Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica CEDIT de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña realizó la actualización y mantenimiento de las tabletas digitales entregadas por el Ministerio de las TIC como apoyo académico al Colegio José Eusebio Caro. Realmente la actualización del software es una mejora del programa que Computadoras para Educar ha entregado en las tabletas, de tal manera que los docentes tengan mayores herramientas para poderle brindar a sus estudiantes diferentes formas de aprendizaje. Ellas cuentan con un programa, el cual fue instalado al momento de entrega de las tabletas hace 2 años aproximadamente, y esta es una nueva versión que tiene mayores herramientas. El coordinador de la institución educativa, Juan Carlos Vargas, expresó de manera satisfactoria el haber realizado la actualización y el mantenimiento de las tabletas por el CEDIT. Es algo que la institución estaba esperando desde hace ya largo tiempo. Las tabletas para nosotros son de vital importancia, porque a cada muchacho, en la medida de sus posibilidades, se lleva las tabletas y se han convertido en una herramienta pedagógica para el desarrollo de las diferentes actividades académicas que realiza el colegio. Y de esta forma, el CEDIT continúa realizando jornadas de mantenimiento en las instituciones de Ocaña y la provincia. Y el Instituto Departamental de Salud otorgó por cuarta vez certificación sanitaria al restaurante universitario de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. El Instituto Departamental de Salud de Norte Santander realizó una inspección sanitaria practicada por funcionarios de esta entidad al restaurante de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, con el propósito de verificar las condiciones ambientales y sanitarias del establecimiento. Por cuarta vez se nos hace entrega de la certificación en buenas prácticas ambientales y sanitarias del restaurante universitario de la institución. Esto cuenta o da cuenta de que el restaurante de la universidad cumple patrones
que obedecen a buenas prácticas. Durante la visita se verificó el cumplimiento de las condiciones sanitarias contempladas en la Ley 09 de 1979 y decretos reglamentarios. Se verificaron las instalaciones, la manipulación de alimentos, la gente que manipula los alimentos, los procedimientos de residuos sólidos, las rutas de recolección y algunos aspectos ambientales que son ahí a tener en cuenta, ya que el campus es totalmente rural y pues tiene unas condiciones que son diferentes a lo que podrías encontrar en la ciudad de Ocaña. Esta certificación es un compromiso más con toda la comunidad, porque implica garantizar a los usuarios que los productos brindados por el restaurante cumplan con los estándares y normas exigidas. En el municipio de Ocaña son muy pocos los restaurantes que quieren estar en esta certificación. Nosotros confiamos en lo que hacemos y le damos un valor agregado mediante la certificación, por lo que todas las personas que consumen alimentos dentro del restaurante de nuestra institución pueden estar confiados y pueden estar seguros que estamos prestando un excelente servicio, y pues obviamente lo avala el Instituto Departamental de Salud. Finalmente, con esta certificación nuestra universidad asegura que los servicios prestados por medio del restaurante a la comunidad universitaria se realizan con inocuidad, sanidad, higiene y excelente calidad. Y las nuevas cafeterías que se están construyendo en nuestra alma mater están casi terminadas. En pocos días toda la comunidad universitaria podrá acceder a ellas. En poco tiempo, estudiantes administrativos y visitantes podrán disfrutar de las nuevas cafeterías que se están realizando. La parte de la infraestructura física, los trabajos de obras civiles ya están prácticamente terminados. Estamos haciendo las adecuaciones de gas, adecuaciones eléctricas y la terminación de la cubierta. Nosotros consideramos que a más tardar en un mes podemos ponerla al funcionamiento. Estas cafeterías estarán dotadas con todo lo necesario para que su funcionamiento sea el más óptimo, y además se cuidó mucho el punto de ubicación para que fuera de fácil acceso para toda la comunidad universitaria. La cafetería es un área bastante sencilla, son prácticamente 6 metros por 3,50, conlleva un área de cocina, de manejo de cocineta, de gas y el área de la atención de los productos. De esta manera, nuestra alma mater se sigue trabajando por fortalecer toda la infraestructura del campus para así brindarle las mejores condiciones a toda la comunidad universitaria. Vamos a nuestra segunda pausa de mensajes institucionales y en instantes regresamos con más información. Internacionalización ya es una realidad. Estudiantes, docentes, administrativos, egresados y empresarios, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña te da la oportunidad de traspasar fronteras. Somos la OI, somos internacionalización, somos la U. Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en el futuro de todos. Y la institución educativa Luz y Vida recibió un taller sobre anatomía que se desarrolló en la granja de nuestra alma mater. Este es un taller que se viene adelantando con estudiantes de primaria de los diferentes colegios del municipio de Ocaña. En esta ocasión la oportunidad fue para el Colegio Cristiano Luz y Vida. Lo que vamos a hacer es darles algunas bases sobre cómo se clasifican los animales, el tipo de animales que hay, y hacemos un proceso de necropsias donde les enseñamos toda la parte anatómica de estos animales. El objetivo con este tipo de actividades es que los estudiantes aprendan de una manera práctica, a la vez que tienen la oportunidad de conocer las instalaciones de la universidad y la forma en que trabajan nuestros profesionales. Pues una de las ideas de todos los que hacemos parte de este departamento es realmente sacar la academia hacia fuera, hacia el exterior, donde nosotros podamos hacer una labor de extensión, y qué más beneficioso que hacerlo desde los niños que están desde el colegio, desde la escuela. Estudiantes y profesores del colegio estuvieron muy receptivos y agradecieron a la universidad por brindar esta oportunidad de conocimiento. Por
porque podemos observar los animales por adentro y podemos observar lo que nunca podemos ver de ellos. Agradecida pues con la universidad por esta invitación y pues ahí en el taller que le dieron a los niños sobre anatomía, ellos pues aprenden mucho, refuerzan mucho sobre la parte de ciencias y ahí pues yo creo que se van a inclinar mucho los que van a estudiar medicina más tarde y les sirve de mucho. De esta manera, nuestra alma mater muestra el compromiso que tiene con la comunidad por medio de la extensión y haciendo espacios en donde puedan participar todas las instituciones educativas. Y en nuestra sección la U comenta, quisimos conocer la opinión sobre el 18º Festival Nacional Universitario de Teatro Ascún 2015 que realiza la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Bueno, me parece algo muy bueno, tanto como para la universidad como para los estudiantes, debido a que así podrían los estudiantes tanto mostrar su talento y también mostrarse la universidad ante otras universidades con todo esto. Me parece muy bueno porque la universidad tiene mucho talento, también porque sería un reconocimiento muy grande, se va a ver reflejado todo el trabajo de los estudiantes, del grupo de teatro, y pues creo que es algo muy bueno para la universidad. Pues yo opino que es muy importante tanto para la universidad y tanto para acá, para Ocaña, porque da un gran tributo y a la universidad la acredita como de mejor de calidad y se da a conocer a nivel nacional. Pues mi opinión es referente a esto, me parece que es de realmente muchísima importancia para la universidad destacarse en pues teatro, que es algo que nos ayuda pues a darnos a conocer frente a otras personas, visitantes o otras ciudades. Entonces es como la manera de expresar también cada, digamos, talento que tenga cada uno de los estudiantes y pues me parece realmente importante por eso. Y en nuestro tip tecnológico de la semana, consejos sobre qué hacer cuando la red Wi-Fi de su vivienda está muy lenta. El CEDIT te trae el tip de la semana. Si tienes una red Wi-Fi que está un poco lenta y no sabes por qué, te recomendamos realizar los siguientes pasos. En primer lugar, revisa si has colocado el router en el lugar adecuado. Lo mejor es colocarlo en un lugar alto y asegurarse de que no hay objetos alrededor. Lo mejor es situarlo en el centro de la habitación o de tu hogar. Algunos aparatos como teléfonos inalámbricos y microondas pueden interferir en la señal, por lo que es mejor no situar el router cerca de alguno de ellos. Protégete contra los ladrones. Si a pesar de esto tu red sigue funcionando lentamente, puede ser que alguien te esté robando el Wi-Fi. Para averiguarlo, puedes utilizar alguno de los programas o aplicaciones que existen en el mercado para indicarte qué dispositivos están conectados a tu red. Mejora el alcance de tu router. Si has probado todas las opciones anteriores y no se ha solucionado el problema, quizás no te quede más remedio que instalar un aparato extra. Una recomendación que te trae el CEDIT. Y damos por terminado nuestro programa Así va la U, el espacio institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, donde se dan a conocer las noticias más relevantes de nuestra alma mater. Hasta pronto.